El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinás sigue destacándose por ser una de las mejores instituciones educativas de Barranca Bermeja, Santander y la región. En esta oportunidad, realizaron la versión número 36 del Festival de la Ciencia y Exposición de Proyectos, donde participaron los grados preescolar, primaria y bachillerato. Hoy hemos estado muy visitados, más de 120 personas de colegios públicos y privados, y esto hace que el colegio se sienta satisfecho de todos aquellos proyectos transversales que realizamos durante todo el año y hoy estamos dándolos a conocer a nuestra ciudadanía. Cada niño es un mundo diferente y que en nuestro liceo nos visiten para tener el gusto de atenderles. Estamos trabajando con ellos proyectos transversales, estamos trabajando la investigación en los niños y de esta manera la solidaridad también con el Asilo de la Misericordia. La verdad, son proyectos totalmente interesantes desde diferentes áreas de aprendizaje que hoy nos unimos para dar esta muestra de exposición de proyectos y Feria de la Ciencia. Con esfuerzo y dedicación, los estudiantes de los diferentes grados venían haciendo proyectos transversales durante todo el año e investigaciones. Y hoy han mostrado un resultado exitoso en cada uno de sus stands. Cabe resaltar que son proyectos con un propósito social. Desde la parte de tecnología, trabajaron la venta de los robots mariposa, dando los fondos al Asilo de la Misericordia, con el fin de estimular la solidaridad en los estudiantes. Hi everyone, I'm Gia and I'm the English teacher here in Liceo Bilingüe Rodolfo Llinás. And today we are on our 36th science fair and our students have come up with a lot of projects and we hope you've had the time to visit them. So I've worked with the students over here, especially with the 8th grade because I'm their tutor, and we've worked also in several projects and presentations in school. So what we are working on is to help the students have a chance and have the environment to speak and practice their English over here, and that's our main goal over here in the school. Thank you. Con éxito y mucha participación por parte de la comunidad y padres de familia, se lucieron los estudiantes con todos estos proyectos.